Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo marche muy bien. Vamos a entrar en tiempo de tertulia dentro un momentito, porque antes pasamos por un municipio turístico y no turístico, porque tiene un montón de características y circunstancias y va del mar a la costa. Voy a hablar de Arona, vamos a hablar de Arona. Y lo vamos a hacer con su concejala de Turismo y Promoción Económica, Sector Primario y Empleo, Dacy León. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari? Muchísimas gracias por estar gracias por aquí. Gracias a ustedes. Estoy encantada de estar aquí contigo. Bueno, la última vez que pasaste por el estudio, todavía no eras concejala, estábamos en... Sí, sí era. ¡Ah, es verdad! Sí, que hubo sí. Una segunda vez, es verdad. Era concejal Mastito de la oposición de Arona. Eras, pero no había... Pero, es verdad. No habían, sí, fue de antes de las elecciones, es lo que quería decir. Sí, sí, sí. Ahora las cosas han cambiado, la situación ha cambiado. Sí. A las personas que vienen de Arona les preguntamos cómo va el pacto. Muy bien. Entre Dacy León, Fátima Lemes, que es la alcaldesa, y Clary Pérez. Y Clary Pérez. ¿Cómo es el ambiente entre ustedes? Pues muy bueno. La verdad es que yo creo que nos une las ganas de trabajar por Arona, las ganas de luchar por el municipio, de tratar de hacer las cosas de una forma diferente. No está siendo nada fácil porque la situación en que nos ha encontrado la administración no es la más adecuada, pero bueno, estamos luchando para primero un poco también crear equipos. Yo, por ejemplo, en el área de turismo me encontré prácticamente sola cuando llegué, porque no tenía prácticamente equipo. Tenía pues los compañeros de informadores turísticos y poco más. Luego se me incorporó el administrativo, que bueno, que digo yo, siempre digo que son pocos, pero son muy buenos, y gracias a eso pues podemos seguir trabajando. Pero bueno, mi intención ahora mismo, después del proceso de estabilización que ya hemos llevado en el área, pues de tratar de armar el equipo en nuestra área. ¿Y cómo es eso? Porque claro, si tú llegas a esa concejalía Arona y te encuentras, bueno, que luego viene un administrativo, que hay informadores turísticos, o sea, tú te llegas con ese panorama a un municipio tan importante turísticamente hablando. Entonces ahí ¿cómo toman esas medidas? Es que yo realmente no entiendo cómo se ha llegado a esta situación, porque sí que yo recuerdo cuando entramos en 2015, sí que había gente, había equipo, había gente y además con muchas ganas. Y poquito a poco se ha ido apagando. En los últimos años realmente tampoco tuve mucho seguimiento del personal que había, pero sí es verdad que mi intención es que los que estén a gusto, que estén trabajando bien. Me están ayudando muchísimo, también hay que decirlo, y en ese sentido yo les agradezco infinitamente. Y también tengo la suerte de tener un gran equipo en el área de promoción económica, que ya lo conocía, o sea, ya somos conocidos desde 2015, y bueno, ahí sí es verdad que todo va más rodado. Pero bueno, quieres hacer muchas cosas, quieres avanzar, quieres tratar de ir poniendo el nombre de Arona a nivel turístico en el lugar que le corresponde. Y yo creo que lo vamos a conseguir sin duda alguna. Háblame de la oposición. ¿Cómo son esos plenos? ¿Cómo es esa relación con la oposición? Porque siempre sabemos, independientemente de lo que haya sucedido en Arona, nosotros todos tenemos claro que oposición y los que gobiernan tienen que dialogar, se tienen que llevar bien. Pero obviamente, en Arona, en el Parlamento, en todos lados. ¿Cómo está la situación en Arona? Bueno, nosotros nos dedicamos a trabajar y realmente yo creo que la oposición tiene que hacer su labor de fiscalización y de control como siempre. Me parece perfecto. Yo lo que sí pienso es que, bueno, hay parte de la oposición que hace una oposición constructiva y que bueno, que también ayuda a que todo vaya, pues esté bien controlado, esté bien fiscalizado, y otro a lo mejor que, bueno, que le gusta un poquito más la crispación, que yo creo que está tan de moda, y yo creo que deberíamos reflexionar un poquito en torno a eso. ¿Y se lleva bien eso, la crispación esa? Porque el otro día, de hecho, hacían un comentario, sí, que decían que a la alcaldesa, a Fátima Lemes, ni siquiera le dicen alcaldesa, sino señora Fátima, sí, o algo así. Lo decía además una persona que no es ni de su partido, que lo decía el otro día en el rastrillazo de aquí, sí, del programa. Decía, sí, bueno, a las personas, porque me consta que en Arona pasa esto. Llega al roce, no sé si ustedes consideran del límite de una falta de respeto o algo. Mira, yo ¿o no? siempre digo que si hay algo que nunca se debe perder, y especialmente en un entorno, en el ámbito de la administración, en el salón de plenos, que es el órgano que representa a nuestros vecinos y vecinas, yo creo que hay algo que nunca debe faltar, que es el respeto, precisamente, Cari, como tú dices. Y yo creo que... yo creo que se hace de manera muy deliberada, no vamos a negarlo, o sea, podemos ser muy políticamente correctos, pero en realidad se hace. No, la realidad es la realidad. Efectivamente, y yo creo que es una forma también quizás de ataque y bueno, molesta.
bueno, yo creo que yo siempre digo que no ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Vale? Con lo cual, yo creo que más bien se desacreditan a sí mismos, pues confiriendo el respeto que se merece nuestra alcaldesa. Hablamos de turismo ahora, Dacil, porque es la concejala del sector primario. Así que me gustaría comenzar ya con una tanda de preguntas dedicado al mercado del agricultor. Desde hace tiempo, de la legislatura pasada, se quejaban de que existe un abandono, no por ustedes ahora, sino que ya venía, ¿no? Que ahora sí, abandonado, que es que casi no va gente. ¿Y qué medidas se van a tomar? Porque piden al ayuntamiento alguna acción. Sí. ¿Hay algo pensado para el mercado del agricultor, mira, para los agricultores? Nosotros desde que llegamos estamos intentando retomar algunas actividades, tipo talleres los fines de semana, para llamar al consumidor. Hay algo que también estoy esperando como agüita de mayo, que son el transporte. Nosotros traíamos, pues en este caso, tanto turistas como no turistas, desde Zona de los Cristianos y Playa de las Américas al mercado agricultor. Estamos pendientes de que dentro de nada saldrá el contrato de transporte en el ayuntamiento y pondremos a disposición esas guaguas que traigan gente que de alguna manera no puede venir a lo mejor con coche propio, pero que se interesa por el producto de mercado. Sí que estamos tratando también de establecer alguna campaña que incentive también el consumo del producto kilómetro cero, que yo también creo que es importantísimo, y bueno, animar muchísimo a nuestros productores a que no pierdan la fe. Yo creo que es importante realizar acciones como puede ser las salidas de los jueves, que supuso en su momento, de los jueves alternos vamos a los cristianos, hoy fuimos a los cristianos, quieras que no, tienen muchísimo éxito allí, están esperándolo siempre cada jueves que le toca. Estamos valorando la posibilidad de poner todos los jueves, si no es en esa ubicación, en diferentes ubicaciones, para que puedan salir a la calle y tengan un poquito más de atractivo. En esas salidas a la calle, lo bueno que tiene es que también animan a la gente a decir, oye, tenemos un buen espacio, yo creo que tenemos un recurso importantísimo en el municipio, que es el mercado agricultor, en medio de la zona comercial de Valle de San Lorenzo. Yo creo que es también importantísimo, porque además te ayuda con tu parking propio, tienes su parking propio, tú vas, aparcas tranquilamente, haces compritas en el mercado, que el buen producto que tenemos en ese mercado, y puedes aprovechar y hacer otras compras en ese área comercial urbana de Valle de San Lorenzo. Yo creo que tiene muchísimos atractivos, pero también hay que decir que otros mercados también han notado cierto descenso en la afluencia de público. Pasa con Adeje, por ejemplo, y pasa con otros municipios que también me han puesto de manifiesto que han notado esa bajada de la afluencia de público. Tenemos un público, yo creo que a veces es un poquito contradictorio, pero que es muy fiel, que es el turista residente, que ahora bajará un poquitito lo que es la temporada de verano, pero volverá en octubre a animarse. Y bueno, intentaremos estar haciendo y escucharlos mucho, porque yo creo que también los productores necesitan que se les escuche. Ellos están allí en el día a día. O sea, es duro lo que hacen ellos. Exacto, muy duro. ¿No? Y la poco agradecido. Es que, sí, exacto. Muy poco agradecido, con muchísimos problemas. Estamos hablando de que de que estamos pasando por una época también muy, muy mala en cuanto al tema del agua. Es muy complicado poder desarrollar cultivos sin agua, y se van sumando inconvenientes que para ellos también les resulta complicado. Nosotros, de hecho, lo que hemos propuesto desde diciembre, eliminar la tasa, es decir, para que todo aquel productor que quiera venir a Arona pueda concurrir sin tener que asumir ningún coste. Porque sí es verdad que cuando entró el COVID se eliminó esa tasa, pero claro, cada año nuestros técnicos correspondientes, las áreas correspondientes, nos dicen, mira, que esto ya no lo podemos sostener más, o sea, hay un reglamento y hay que cumplirlo. La solución, pues vamos a cambiar el reglamento y vamos a tratar de eliminar esa tasa para que ellos puedan concurrir sin coste en un espacio que yo creo que debemos aprovechar un poco más. La verdad que se pueden hacer campañas, como van a hacer, ¿no? Iniciativas para que vaya, pero los que nos estén viendo ahora, que se pasen por el, claro, por el mercado, sí, del agricultor en Valle San Lorenzo. Valle San Lorenzo, está la carretera general, además está muy fácil de encontrar y tienen parking propio, es decir, se pueden aparcar allí tranquilamente de manera gratuita y disfrutar de un producto excepcional de mercado que, bueno, ya no solamente lo que es la hortofrutícola, sino también tenemos quesos, tenemos algún vinito por allí, tenemos dulcería típica, pan, el pan de San Miguel, que está tan bueno también, está allí también, o sea que puedes encontrar una variedad
interesante para que puedan disfrutar de ese producto local tan rico. Qué bueno, pues eso entre todos es como lo tenemos que sacar para adelante, ¿verdad? Entre todos, los que nos están oyendo, que sean de esta zona o los que sean más del norte, más de la capital, pues que se vengan, que vayan al mercadillo, que así nos ayudamos todos. Y pasamos del mercadillo a zonas comerciales abiertas. ¿Hay algún plan también para dinamizar, o algún plan de crecimiento para dinamizar estas zonas comerciales? Pues sí, mira, lo primero que hay que hacer es escucharlos. Yo creo que nuestros comerciantes, a través de las asociaciones, tenemos la suerte de tener, somos el municipio con mayores áreas comerciales urbanas o zonas comerciales abiertas constituidas, estamos cuatro, y además estamos celebrando que se va a constituir otra más en zona de medianías, en la zona de Cabo Blanco, Busanada y La Camella. ¿Ah, sí? Que ya se intentó en su momento. Ajá. Y no lo conseguimos a través de con Fauca, ayudados a través de Fauca para un poco colaborar en la elaboración de esos estatutos, etcétera. Y en su momento lo intentamos y se quedó ahí, como que se desinfló y no salió, no fructificó. Y en esta ocasión ya tenemos presidenta, tenemos vicepresidenta. Bueno. Son tres chicas, la verdad, que lo que tenemos son mujeres al frente, emprendedoras que se han puesto, bueno, con mucho ímpetu para poder constituirla y hacer cositas también en esas zonas. Que yo creo que cuando hacemos las campañas de dinamización, pues queremos que se dinamice todo el municipio. Realmente, si hacemos a lo mejor ahora que tenemos ya, estamos trabajando en Arona en Colores, en las galletas, pues lo que se trata es de que Arona tenga pues áreas comerciales muy dinámicas, muy vivas, y en el que pues este tipo de eventos lo que hacemos es atraer un público que luego ya se encarga el propio comerciante de fidelizar a esa clientela, que yo creo que es muy importante. Cuando hacemos actividades de dinamización, no las hacemos porque nosotros queramos, porque a mí me apetezca, me salga a mí de la cabeza una idea, se hace porque realmente ellos nos lo piden. Acabamos de celebrar el Son de Mar en Los Cristianos, que fue un éxito, y la verdad es que yo creo que en general se pasó muy bien, miles de personas que pasan por esa zona comercial, un área que además tira mucho lo que es la gastronomía y ayuda también a otros sectores, a otros segmentos, como puede ser otros sectores, otros comercios que aprovechan la celebración de este tipo de eventos para eso, fidelizar, abrir sus puertas y enseñar su producto. Yo creo que es súper importante. Hicimos unas tapas y vinos en las galletas también en marzo, también a pesar de las inclemencias del tiempo, porque no llueve nunca, pues llovió ese fin de semana. Y bueno, tuvimos que cambiar fecha y tal, pero bueno, salió muy bien, la gente estaba súper contenta, había mucha gente local, que eso también a nosotros nos gusta, y aprovechan también la oportunidad para decir, oye, que estamos aquí, que somos un comercio cercano, de confianza, con muchísimas ganas de trabajar y de atender. Vamos a darles un poquitito de cariño. Tenemos un calendario de eventos durante el año en las distintas zonas comerciales. Ahora tendremos una zona comercial más y tendremos también que hacer pues eventos para esa zona comercial de medianía, que yo estoy segurísima de que va a ser un éxito. ¿Y eso para cuándo va a ser, Dasi? ¿Más o menos cuándo se calcula? Yo espero que, bueno, ya en breve, ya están con los estatutos, ya tienen pues las personas que necesitan para formar y empezar a trabajar. Nosotros también sacamos ahora también la línea de subvenciones para zonas comerciales abiertas, para que tengan su propio capital y puedan realizar actividades de dinamización y de poder venderse un poquito mejor y de promocionarse sin tener que estar dependiendo tanto de la administración, sino que ellos pues puedan tener su propio capital para desarrollar campañas, y lo están haciendo, yo creo que muy bien. Uh-huh. Dasil, el día 20A pasará la historia de Canarias por la unión del pueblo canario, por esa manifestación multitudinaria. Canarias no se vende, se ama y se defiende. En Arona, turísticamente por eminencia, ¿cuál crees que sería una solución turística? Imagínate que estuviéramos solo Arona, que no existiera el resto de la isla. Que es una hipótesis, ¿no? Pero ¿cuál crees que sería la solución en Arona en cuanto al turismo? ¿Qué harías tú? A ver, si estuviera en tu mano. Yo primero que nada celebro que se desarrolle este tipo de movimientos. Yo creo que necesitábamos este movimiento, y además de la implicación de todo, no solamente de siempre de los mismos protagonistas metidos fue un éxito. Sino que la propia gente, los propios ciudadanos y ciudadanas se impliquen también en este tipo de iniciativas. Yo creo que es muy importante, porque hay que cambiar el modelo turístico en algunos aspectos, obviamente. Creo que no hemos hecho bien la tarea por parte de la administración. Yo creo que muchos de los problemas que genera
Y no creo tampoco que sea culpa del turismo únicamente, pero si todos los problemas que generan y que a la gente le afecta directamente ha sido porque la administración no ha estado a la altura, no podemos estar intentando resolver problemas cuando ya tienes el problema delante de la cara. O sea, yo creo que hay que planificar un poquito mejor a nivel de administración. Estamos hablando de carreteras. Yo creo que una de las cosas que más deprime a la gente es estar horas en esa carretera. O sea, yo creo que eso se podía haber solucionado hace tiempo. No, esto no es una cosa nueva. Tenemos problemas de colas en las carreteras de hace 10, 15 años. O sea, no es una cosa nueva. Sí, que se ha agravado y se ha agravado. Efectivamente, no hemos sabido prever. O, por ejemplo, el hospital. O sea, estamos hablando de más de 20 años esperando por un hospital en el sur. O sea, son cositas que yo creo que no hemos ido sabiendo solucionar. El tema de la vivienda vacacional ahora se está tomando cartas en el asunto y creo que también era importante haber tomado cartas en el asunto hace tiempo ya. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, tratar de ayudar en que todas esas políticas de sostenibilidad que llevamos desarrollando a través de los municipios, a través de Cabildo, a través de gobierno regional, que sean realmente que se vean en la calle, porque yo creo que tampoco se están viendo, y con la colaboración de todos. Yo creo que todos debemos entonar también nuestra mea culpa, o sea, no solamente a la administración, sino todos un poquito, pero no debemos olvidar tampoco que vivimos el turismo. No vivimos únicamente del turismo, obviamente, y gracias a Dios. Pero sí es verdad que el turismo genera más del 30% del PIB en nuestra región, que muchas de las familias han construido sus techos, sus casitas, y sus hijos han podido estudiar o han podido salir adelante gracias al trabajo que se genera por parte del turismo. Que el turismo no son solo los hoteles, que yo creo que se ha un poco demonizado en la parte de la hostelería, y yo creo que el turismo genera un gran abanico de segmentos la economía, de manera directa o indirecta, en las familias de en este caso nuestro municipio, pero bueno, en toda Canarias, y debemos de olvidar la palabra fobia para decir, oye, hay necesidad de un cambio de modelo, vamos a intentar de buscar soluciones. ¿Qué soluciones podemos tener para Arona? Arona no ha crecido de una manera exacerbada en cuanto a camas turísticas en los últimos 15 años. Ha crecido bastante paulatinamente, también por las circunstancias que hemos tenido, pero sí es verdad que ha sido más lentamente. Pero sí es verdad que tenemos una economía en torno al turista, no solamente a nivel de hoteles, a nivel de camas, sino a nivel de pues, comercio, nuestra gastronomía, nuestra oferta comercial y indirectamente otras muchísimas empresas que viven de lo que es la actividad relacionada con el turismo y que debemos también de proteger. Uh-huh. En materia de empleo, ¿cuáles son las urgencias, las principales directrices que están tomando? Mira, nosotros, yo creo que una de las cosas fundamentales es el tema de la formación. Yo creo que sobre todo nuestros jóvenes, hay ahora una necesidad tremenda de trabajadores profesionales en distintas áreas, ya no solamente a nivel de la restauración, hostelería y restauración, sino en todos los ámbitos, incluso la construcción, etcétera, en la que no encuentran profesionales. Y es una pena. Hace poquito celebramos en Arona la Feria de las Profesiones. Sí, ya lo habíamos celebrado, si mal no recuerdo, 2017, 2018 celebramos la Feria de las Profesiones en Arona. Volvemos a retomarla este año porque entiendo que es algo importantísimo de saber trasladar a nuestros jóvenes cuál es la oferta que tienen de formación profesional, que además tiene una salida tremenda. O sea, apenas el 2% del personal desempleado que tenemos en el municipio es de formación profesional, es decir, tiene casi un 100% de inserción. Entonces, yo creo que son herramientas que debemos dar a mostrar. Y aparte de hacer formación, sí es verdad que nosotros a nivel municipal no tenemos competencias en empleo, pero sí es verdad que acudimos a todos los convenios posibles, ya sea con Cabildo o con Gobierno de Canarias, que realmente tiene la competencia, para establecer convenios en los que podamos ayudar a la inserción laboral de aquellas personas que les cuesta un poco más o que tienen difícil inserción. Y en esa línea estamos trabajando y queremos seguir trabajando, obviamente. Pero bueno, yo creo que también, y es algo que también he puesto sobre la mesa, es tratar de ya no solamente que hagamos formación para aquellas personas que no tienen empleo y quieren pues mejorar su currículum para insertarse en ese mercado laboral que da cada día pues más competitivo, sino también aquellas personas que están trabajando
y que necesitan mantener, ir pues adaptándose a las nuevas tecnologías, por ejemplo, o a las nuevas formas o a los nuevos trabajos, nuevos empleos que van saliendo. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos ir haciendo cositas poco a poco. Dacil, ¿qué pasó con los microcréditos? Que escuché que cómo podía firmar microcréditos con una entidad de la que tú trabajas, sí, en la banca, sí, ¿no? Sí, sí. Con la entidad en la que trabajas. Sí. ¿Hay algo de eso que me, a ver, me suena que pasó eso, ¿no? Sí, que bueno, ¿cómo pueden firmar esos créditos con esa entidad, no, si es en la que trabajas? No, o sea, nosotros no firmamos los créditos, simplemente firmamos un convenio con la entidad, en este caso Microban, que es la que tiene a disposición este tipo de servicio. Es un servicio además gratuito, que no tiene ningún coste ni para la administración ni para el usuario, obviamente, y se trata de pues una, pues un proyecto para fomento del autoempleo. Es decir, aquellas personas que necesitan pues un crédito y no lo pueden obtener por las líneas ordinarias, pues acuden a Microban, a microcréditos, para financiar esa autonomía laboral. Vale. Se ha firmado desde 2010 en Narona. Mi tocaya, entonces, en el 2010, que era concejala, ella fue la primera que firmó, que no lo firma, obviamente no lo firmamos nosotros, lo firma el ayuntamiento, la firma, en este caso nuestra alcaldesa, con el nombre del ayuntamiento, con Microbank, y se pone a disposición lo que es los planes de viabilidad de aquellos usuarios que lo necesiten para la solicitud de estos microcréditos. O sea, es un servicio. Que ya, o sea, se hacía mucho antes. Muchísimo antes, obviamente. De hecho, yo especifiqué, de hecho hubo una pregunta en el último pleno. O sea, yo estando de concejal con el grupo que hizo la pregunta, ya se estaban firmando esos microcréditos. Realmente no entendí muy bien a qué venía, pero bueno, que es un servicio que se da a la ciudadanía, que no tiene absolutamente ningún coste para la administración, ni para el usuario sobre todo. Y lo que se trata simplemente es a facilitarles el acceso a esos créditos para que puedan formar sus ideas de negocio. Muy bien, Dacil, ya casi acabamos, pero no te voy a dejar escapar sin preguntarte por los desalojados del edificio Chasna, ya que aquí hemos estado hablando con ellos como 5 semanas seguidas, más que nada para saber cómo se encontraban, porque vino la Dana, porque fue un desalojo masivo, fueron 200 personas, un montón de familias que fueron desalojadas, y hemos estado al tanto y preguntándoles y cómo se encuentran y cómo va la cosa y haciendo un seguimiento. Entonces, en este punto, ¿qué tienes que decir de ese tema? La verdad es que pues lamentamos que este tipo de situaciones tengamos que vivirlas, la verdad. Estamos hablando de una decisión judicial, no es algo que nosotros pudiésemos hacer mucho más que responder a esa decisión judicial, que además venía de tiempo atrás, no era una cosa nueva. Desgraciadamente teníamos un montón de familias a las que les cuesta realmente encontrar una vivienda, o sea, sabemos la situación que tenemos actualmente. Yo, además, felicitar al área de servicios sociales, al área de seguridad, que estuvieron muy pendientes de la situación durante todo ese tiempo. Y la verdad es que el problema que tenemos es que tenemos un municipio en el que no se hace vivienda social hace más de 20 años. Es que volvemos otra vez a que llegamos tarde a los problemas. Yo creo que es importantísimo, sobre todo, sentarnos, y sé que no es fácil porque las cosas no son, tienes muchas ideas, tienes un programa, tienes proyectos que quieres desarrollar porque son necesarios para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, y que no es tan fácil. Pero en este caso, a nivel de Gobierno de Canarias, está el compañero Juan Sebastián Roque teniendo bastante, mucha conversación y mucho encuentro con las áreas correspondientes en Gobierno de Canarias para poder favorecer y facilitar en Narona vivienda social y que podamos ayudar a aminorar el problema que tenemos tan grave en nuestro municipio como en otros. Con respecto a la vivienda. Sí, de lo más grave, la verdad, porque sí. Que uno no tenga vivienda y se vea en esa situación. Exacto. Es lamentable. No, y sobre todo aquellas familias más vulnerables, con niños a lo mejor, o con personas que pudieran tener algún tipo de enfermedad. A ver, fueron momentos muy duros. Dacil, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que tienes mucho lío, por haber venido, y nos vemos pronto. Gracias, gracias a ti, yo encantada de verte siempre. Un placer, igualmente, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, dentro de nada estamos aquí con nuestros super tertulianos, que vamos a tratar de temitas de actualidad, que son al fin y al cabo los que modelan nuestro futuro y nuestro presente. Hasta ahora.